tornem a Levante en directe. Ja anem a parlar d'aixòs que en algunes ocasions es converteixen en els millors amics de l'home. Anem a parlar dels animals. Clar, què passa? Estem a vestiu, eh, les temperatures molt altes, no podem eixir de casa totes les hores que a lo millor normalment eixim en altres èpoques que no fa tanta calor. Què podem fer en els nostres amics per a que no patisquen durant aquestes temporades d'altes temperatures? I si hem de parlar d'animals de companyia, dels nostres millors amics Y Estambueo son Perso Adolfo Serrano y Pepe Dura. Els millors, los especialistes canins de Levante Televisión, els presentadores del el programa tan especial, educando con valentía. Chicos, qué tal, cómo estáis, bienvenidos a este directo. Hola, buenas. ¿Qué tal, gracias, Muchas Gracias. Adolfo, gracias. Pepe. Te abuelas, te abuelas. Y grabado a fuego entre todos los tatuajes que tengo me he tatuado claro. vuestra cara y vuestro nombre para que no se olvide. Es que parecéis mellizos, entonces es lo que tiene. Claro, no, no no distinga las gafas, y ya está. pero el día que me quite las gafas va perdida. Chicos, eh, estamos ya en pleno verano, estamos sufriéndolo todos y evidentemente nuestros animales, nuestros perros también lo sufren y muchas veces no entienden ¿no? qué es lo que está pasando, por qué hace tanto calor, pero lo que sí tienen muy claro es que no quiere salir a la calle como es el mío, ¿no? en mi caso, no quiere salir cuando hace calor, pero claro, necesita evidentemente por un lado hacer sus necesidades y por otro, ese tiempo de juego que muchas veces en este verano se reduce precisamente ¿no? por esas olas de calor. Vamos a dar consejos, vamos a hablar de ellos. Correcto. ¿Quién empieza? Pues yo mismo. Venga. Yo mismo porque justo ayer en el programa que se emitió ayer eh, estuvimos hablando de, de todo esto, de los uh -huh. golpes de calor, de los problemas que puedan haber, enfermedades, parásitos. Uh -huh. Y uno de los temas era las horas de salida eh, de los perros, porque efectivamente hace mucho calor, casi todos estamos en la ciudad, el asfalto quema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lógicamente usar un poquito la cabeza, salir a las horas que más fresquito hace, tanto por la mañana uh -huh. como a la hora del de atardecer, cuando empieza ya a bajar, a menguar el sol y a partir de ahí tenemos muchísimas horas por delante, ya que se nos hace de noche ya a las 10, a las 10 y media y podemos aprovechar muchas horas del día con los perros. Sí que es verdad que tenemos muchas horas también de calor entre medias y bueno, pues hay que estimular su mente, hay que, estimular, hay que estimularlos de manera física también. Hay juegos en casa, tenemos, eh, bueno, sí, sí que tenemos en, en YouTube, tenemos algunos vídeos de qué juegos hacer en casa, pero bueno, al final quien mejor lo va a explicar esto es, es Adolfo. Pues Adolfo, ¿qué hacemos con, con nuestros amigos de cuatro patas cuando los tenemos en casa tantas horas sin poder salir por el calor que hace? Sinceramente, ayer Pepe dio muchísimos consejos y súper buenos. La verdad es que sería muy interesante que se metieran en el canal de YouTube, aquí en Levante, y pudieran ver Educando con Valentía. Apuntando todo y viéramos, y viéramos también los consejos que dio Pepe, porque obviamente se explayó un poquito más. Pero sí que hay trucos, trucos que podemos utilizar en verano que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el truco más habitual a la hora de salida del perro es con la palma de la mano, dejamos cinco segundos la mano puesta en el suelo. Si vemos que nos quema el perro también, por lo tanto, no es el mejor momento para salir. Uh -huh de hidratación, es decir, en momentos de mucho calor es súper importante que los perros estén muy hidratados. ¿Cómo podemos conseguir que se hidraten mejor? Ayer hablamos de ponerles pues, un poquito de agua en el pienso, pero también nos puede valer caldo de pollo en el pienso, eh, juguetes interactivos, como por ejemplo cogemos un yogur, vaciamos el yogur, un poquito de caldo, algo de comida y al congelador. Tan sencillo como eso. El momento que esté congelado, pues ya tienen un polo. Es una manera de que ellos juegan, se entretengan ese momento de calor que no pueden salir. Tienen una actividad mental y de paso los hidratamos. Y lo de regar al perro, que esto también lo he visto, rega al perro un poco, bueno, que tiene calor. A lo mejor si estamos en casa, pues a lo mejor el que esté en un piso, coger la manguera no, y no, regar no, al perro en, un piso en el piso no. es complicado. Pues a lo mejor una toallita húmeda se le puede poner por encima del, del lomo. Uh -huh. vale. El ventilador, porque al final, si ponemos un ventilador, el perro te va a ir. Sí, a, que le a buscar su fresquito. Efectivamente, y si vamos a salir a la calle o estamos en un terreno, mojarle la pancita, las patitas y sobre todo mojarle la parte del hocico. Uh -huh. Así es una manera de, de que estén frescos fresco siempre. Esto de, del animal va a tener la lengua afuera si tiene mucho calor, esto es, es real, es o sea, jadean. sigue siendo real, ¿no? Este mito. Sí, al final jadean por el. O sea, ellos hacen un jadeo para regular su temperatura corporal. ¿no? O sea, que sí es, es real. Ten en cuenta que ellos tampoco sudan igual que nosotros, eso más por la lengua, por las patas. Entonces, todas estas cosas siempre les va a ayudar un poquito a respirar mejor y a, y a soportar mejor el calor, igual que es nuestra manera de sudar es una manera de regular el mismo, el mismo cuerpo. Sí que es verdad que me interesa mucho lo que acabas de decir, el tema de regar a los perros. ¿pero un crecen? Pa un par de sí. Empezaron con de un de chihuahua ríe. y acabaron <laughs> con, con de un San Bernardo. Hay una de las cosas que es súper importante, que es en el momento, si tenemos una parcela y cogemos una manguera, el agua está caliente. Claro. El agua está caliente, por lo tanto no podemos quemar a los perros, esto para empezar. Y luego, en el momento, intentar ser suaves porque le pueden coger miedo. Aún así, más que importante regarlos es el secado. Si tú no secas bien al perro, en la piel se le pueden quedar hongos. Por eso dicen, es que el perro que bañas mucho huele mucho, no, es que no lo ha secado bien. Mm. No es con secador que les podéis quemar la piel. Se utilizan expulsores, ¿vale? Esto un peluquero canino o un veterinario os va a hablar mejor que nosotros de esto. Pero cuidado con estos consejos y estos trucos, porque luego cogemos un secador. Y quemamos al perro y me uh -huh. cogen miedo por otro lado. Uh -huh. Entonces, sí, mojarlos, una piscina, bien, pero que tengan un buen proceso de secado. Uh -huh. Es bastante, bastante también importante. Uh -huh. No dejar de jugar con ellos, si estamos en casa, ¿no? Pues la típica, aunque sea pelota, su juguete favorito, que no pierdan la actividad, ¿no? Que salgan menos veces al día o menos rato. Eh, claro, eh, en CCV siempre insistimos en tiempo de calidad. Más que tiempo, tiempo de calidad. Nos habéis escuchado mucho en los programas, incluso en tu sí. entrevista, siempre hablamos tiempo de calidad, tiempo de calidad. Más vale cinco minutos buenos que tres horas malas. Yo siempre os pongo el mismo ejemplo, es tú qué prefieres con tu pareja, tiempo o tiempo de calidad. Qué prefieres con tus hijos, tiempo o tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad, que pueden ser cinco minutos, vale, cinco minutos con... Unos frisbees, un disco Olfato, a, también. Olfato, ejemplo, también. Porque a casa, el Perdona, perdona. Que no, no no el no. Más que nada, porque sí, si tenemos un, un terreno es, es, está muy bien, pero claro, en un piso, la mayoría de la gente al final están en pisos. El olfato. Uh -huh. Juegos de olfato. Que me imagino que al final acabaría yendo un poquito por ahí sí. también. A ver, iba a decir que temperaturas, cuidado en no más de 16 grados y sí, pensando en parques caninos. Es decir, uh -huh. o en situaciones que pudiéramos cuidar con estos. Y lo dicho, antes muy hidratados. Pero, como muy bien previno Pepe el otro día, hidratados no significa que hayan bebido dos litros de agua y me voy a jugar, porque les puede dar una torsión de estómago. Correcto, correcto. Mm. Y lo que estaba hablando con el tema del olfato, al final, si estamos en, en casa, lo que comentaba en YouTube, tenemos vídeos de, de juegos de olfato. Cinco minutos trabajando el olfato son como dos horas corriendo en la calle. Ostras, la energía que gastan. Para que, gasta, para que ¿no? veas la intensidad, es jugar con comida, con algún juguete que le guste, esconderlo y hacer que activen ese olfato. Por lo tanto. Mm -hmm. Esa intensidad de olfato lo que genera es un cansancio. Uh -huh. Por lo tanto, lo que estamos haciendo. Bueno, como bien hablo en algún programa, eh, hay juguetes que, bueno, no vamos a comentar la, la marca, pero hay juguetes que se le pueden meter comida dentro, ¿vale? Y con eso pueden estar mucho tiempo lamiendo o lo, lo, lo guardas en algún sitio, lo escondes y que estén buscándolo. Uh -huh. Están uh -huh. juegos de olfato en casa, que les hacemos pensar, les hacemos olfatear. Y están entretenidos. Y perfecto, están rato. entretenidos, exactamente. Chicos, otro tema también importante y otro tema en verano importante, interesante y sobre todo que, que muchas veces nos encontramos un poco con un dilema, ¿no? Y es que no todos los sitios a donde nos vamos de vacaciones nos aceptan las mascotas. Las mascotas se tienen que quedar con alguien y si no tenemos a nadie de confianza... No hay nadie más de confianza en el mundo que los chicos de Centro Canino Valencia. Pues Contadme, sí. vamos a hablar del mundo residencia. Vamos a ver, al final nosotros somos un centro de educación, pero somos un centro de educación que tiene residencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde voy a, dónde voy a ir a llegar? Que nuestros, la gente que está cuidando a los perros son educadores. Por lo tanto, no estamos simplemente. Cuidando a un perro, lo, estamos, lo tenemos, le damos de comer, le hacemos que salgan. No, estamos cuidando mucho lo, lo que es la, la parte psicológica y física del perro también. ¿Por qué? Hay gente especializada, estamos observando, perros que tienen miedo los integramos con, o, con otros perros, ¿vale? Que, se, que sociabilicen un poquito mejor. El hiperapego, ¿vale? muchísima gente, los perros con hiperapego, no los puedo dejar en casa, se ponen a llorar, se ponen a llorar. Bueno, son costumbres que hemos creado que no son las adecuadas para ellos. Pues bueno, pues aquí trabajamos esto también. Al final ya no es solo cuidar al perro, es atender a sus necesidades y realmente ayudarlos a que sean perros más estables, que es lo que hacemos un poquito en la residencia. Verano. Te iba a decir, Adolfo, cuéntanos un poco cuáles son los servicios que, es. que tenéis en el centro. Sí, a ver, los servicios los explica muy bien, Pepe. Tener en cuenta que no solo somos una residencia, sino somos un centro de educación. Por lo tanto, cualquier perro que entre a residencia va a tener pautas de autocontrol que al final es la gestión emocional, luego siempre va a tener un educador presente. En caso de no poder socializar al perro, porque no es un perro social y te van a dejar tres días, es inviable socializar a ese perro, tenemos una pista preparada para ellos de enriquecimiento ambiental. Es decir, que no se sueltan a ver qué pasa, sino que tienen sus propios juegos y juguetes pensados para que ellos también gestionen. También los sacamos a pasear, obviamente, con correa, ¿vale? con un educador uh -huh. especializado para que el perro no solo esté en el centro, sino también pueda pensar siempre creo que y piscina y piscina hombre, y piscina. <laughs> yo iba por ahí iba por ahí sobre todo me me <laughs> se ya muchas veces este verano <laughs> sí pero primero el primero <laughs> cuando ya 40, sí, sí, me que me meto hasta las rodillas <laughs> sí que es verdad que, que al final cuando la gente habla muchas veces de residencias vale lo tenemos como muy es que dejar una residencia y yo siempre os digo un poquito no es Tú llevas a tus hijos a campamentos. Correcto. ¿Cómo se lo pasan los niños? Uh -huh. Sí que es verdad que como en casa en ningún sitio es así. Uh -huh. Tú en casa les preparas tu comida, el campamento es a farrancho, está. Bueno, nosotros les damos el pienso que nos traen, obviamente no es lo mismo, pero por hacer un ejemplo, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero se lo pasan bien. Disfrutan, juegan. Claro, cuando vienen siempre es, joder, qué responsable está, hasta se hace la cama. Sí o no, pero pues dura dos días, sí, pero sí, sí pero pero o bueno. no, pero dura dos días, ¿vale? Es un poquito lo que intentamos en el centro, es decir, convertirlo en un campamento de verano también para los perros, porque no es solo voy a dejarlo, sino es vamos a hacer que tengan una buena experiencia y con eso siempre, siempre, siempre sacaremos mucho más de ellos y obviamente los dueños que no puedan llevarse a sus perros también estén más tranquilos. Uh -huh. En mi caso yo por ejemplo yo viajo con autocaravana, yo me los llevo, uh -huh. pero yo trabajando con eso también me dedico una semana claro. para mí sin perros, necesito desestresarme también y estar con mi mujer y hacer uh -huh. family points que llamamos, <laughs> ¿vale? Family points para estar con ella, pues claro. también los dejo en el centro. Uh -huh. pues al final sí, el centro está preparado para que mis perros, sus perros estén, uh -huh. de ahí a que sea pues una experiencia que realmente recomendamos porque está hecha para ellos además pueden visitarlo les vais a explicar todo van a ver todas las instalaciones no sin problemas se ponen en contacto con, con el centro para disponibilidad de fechas de todo no total transparencia siempre eh, estamos los 365 días del año abiertos uh -huh. ¿vale? hay un horario pero bueno lo mejor al final es llamar pedir cita porque podemos estar ocupados en ese momento pero bueno en cualquier... y, pero las puertas están abiertas para todo el mundo entonces pueden venir visitar el centro sin problemas que no ocultamos absolutamente nada perfecto pues eh, chicos que llega el verano llega el momento de un un poquito de relax, ¿no? También para educando con valentía. Ya nos toca. <laughs> ya nos toca. Ha bueno. sido un proyecto chulo nos liaste ¿eh? un poquito bueno, obvia, pero lias, bueno. pero os dejaste liar muy sí, rápido y al final me... sí. un vuelo solos eh, vosotros chicos sí fue un poquito de estado de nervios al principio por la inexperiencia en esto pero la verdad es que nos habéis hecho sentir súper cómodos nos sé, habéis yo... aprendido eh, y sí. nosotros también sí, sí, hemos aprendido sí. mucho chicos pues sí. nos vemos a la vuelta que paséis un genial verano que disfrutéis que descanséis y como han dicho las puertas de Centro Canino Valencia eh, abiertas eh, durante todo el verano tanto para la residencia como para educación canina para todo lo que podáis necesitar con vuestros amigos de Cuatro Patas, Adolfo Serrano Pepe Dura. Gracias. Gracias a ti, a ti a sí. siempre. Y quiero ver a la vuelta. ¿eh? Mm. <risa> <risa>